el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Jesús, pan de vida, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Ayer celebrábamos, por medio de San José Obrero, al mundo del trabajo. Con profunda gratitud encomendamos el don de dignificar nuestra vida con el sudor de nuestra frente y oramos con insistencia por aquellos que carecen de un trabajo digno y sobre todo viven en situación de cesantía, de exclusión laboral. Pero sin duda, el Evangelio de hoy nos ayuda a trabajar por un alimento más importante que el perecedero, por un alimento que sostiene y un trabajo que dignifica no solo para esta vida, sino que lo hace hasta la vida eterna. Trabajar para el Señor, trabajar en las cosas de Dios y trabajar con el mismo esmero con que buscamos un salario para sostener la familia, busquemos un salario donde el óxido y la polilla no carcomen, atesoremos para el cielo y procuremos que la retribución no sea con oro ni plata, sino en nombre de Cristo y para Cristo, para extender su reino, que trabajemos en la evangelización, en la catequesis, en la solidaridad, en la visita gratuita a tantos otros y siempre lo hagamos desde la perspectiva del Evangelio, no como una ONG, no como una organización filantrópica, sino como la comunidad de los 12 que se prolonga en el hoy de nuestra historia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Jesús, pan de vida, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.